retard, però un sol dia de problemes del director, que diuen, no? I primer de tot també voldria disculpar l'ausència de la diputada Pilar Díaz, que és la diputada adjunta de la presidència i de les relacions internacionals, que en principi era la que tenia previst fer aquesta presentació, però la veritat és que aquesta setmana ha sigut una mica una setmana de bojos. Ha coincidit el tema del Consell Mundial de CGLU, a més també ha coincidit l'exposició de Smart City Congress, i la veritat és que ha sigut una setmana en què hem tingut un overbooking de delegacions, de gent que ha vingut a Barcelona i que, doncs, aprofitant evidentment el viatge, doncs, han tingut, diguem-ne, el plaer de tenir contactes amb ells. I bueno, això ha fet que d'alguna manera o altra tot el tema de les agendes que teníem previstes durant aquesta setmana, torno a dir, ha sigut una bogeria, i hem tingut que anar canviant, i com dic, malauradament la diputada no ha pogut estar. Tot i així, evidentment, recolza i ens encoratja amb aquest treball. Bé, doncs, començarem doncs aquesta jornada. Bon dia a tots i a totes, i moltes gràcies per la vostra presència, tot i que sabem que bueno, ara ja comencem a fer actes presencials, i això no deixa de ser, diguem-ne, també ara una diferent normalitat de la normalitat que havíem tingut ara mitjançant totes les nostres trobades virtuals. Les trobades virtuals tenen les seves avantatges i les seves desavantatges, com ara també doncs, ens trobem amb les presencials, que també té les seves avantatges i les seves desavantatges, no? I entenem que no és fàcil en aquest cas, sobretot per la gent que ve de fora de Barcelona, doncs, desplaçar-se un divendres per assistir. Per tant, diem-ne, doblement agraït per la vostra presència. Bé, avui hem preparat una sessió que tenim molts continguts i que esperem que realment sigui de vostre interès. Avui el programa d'aquest dia s'emmarca en el cicle d'actes que composen els Dies Europeus per la Solidaritat Local. Això és una campanya que s'impulsa des de plataforma amb el recolzament de la Unió Europea, i és una xarxa que el que intenta és ajudar en els pobles, ciutats i regions d'Europa perquè puguem ser compromesos i estiguem actius en el camp de la cooperació internacional. Cadascú dels membres que formem part d'aquesta xarxa ja portem uns quants anys, i amb ells la Diputació de Barcelona pretén sempre ser un actor actiu quan estem en presència de les xarxes, no? I des d'aquest punt de vista doncs, hem intentat programar tota una sèrie d'actes al voltant d'aquests 15 dies que durarà aquests Dies Europeus. Enguany seran 31 sessions les que estaran organitzades entre la Diputació de Barcelona i els diversos ajuntaments i entitats de la nostra circunscripció. I l'objectiu, com dic, de la campanya és doble, no? D'una banda, doncs, informar, conscienciar i mobilitzar la ciutadania en favor dels drets humans i desenvolupament sostenible del món, i per altra banda també reivindicar l'espai local com un espai de transformació per la construcció d'un món més just i més social i més solidari. Aquesta sessió ha de servir doncs, per avançar en aquests objectius, i per nosaltres és un plaer tornar a convocar de manera presencial doncs, a tots els que de fons són militants de la cooperació, no? El servei i el suport als municipis petits i mitjans entenem que és un dels llocs, dels àmbits més centrals de la Diputació de Barcelona. Però no és fàcil, no ens hem d'enganyar. Els temes que se solen tractar en primera línia de les demandes ciutadanes arriben clarament directament als ajuntaments, i creiem que els reptes que s'afronten i que afronta la humanitat i el planeta ens interpel·la a tothom, i tant siguin un poble petit com un poble gran. A vegades també hi ha aquest element que jo també a vegades anomeno de la cooperació silenciosa, no? Tots estem treballant, els municipis grans, els municipis diguem-ne potents, doncs, evidentment tenen les seves tasques de cooperació, però és veritat que també hi ha una realitat en els mons petits i mitjans que també fan accions, que a vegades aquestes accions no estan prou diguem-ne visibilitzades, i entenc que aquest element i en aquest cas forma part també dels objectius de la campanya, és intentar també visibilitzar aquesta vegada cooperació silenciosa que anomenem i que creiem que per el nostre cas és important. I d'aquí també una mica aquest fet de voler centrar la, 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 la,
la sessió d'avui també amb aquesta visió per donar també una mica aquest àmbit d'espai, d'espai per visualitzar-se i perquè d'alguna altra, com dic, són accions que ens interpel·len a tots i que cada un hem de, amb la mesura de les nostres capacitats, les nostres competències, hem de donar resposta. Aquesta idea d'adreçar-nos als municipis més petits, de menys de 20.000 habitants i consells comarcals, s'inicia el 2018 amb l'elaboració d'un estudi i la celebració d'un primer seminari ara ja fa 2 anys, i precisament en aquest mateix espai. Però com tots sabem, la pandèmia ens ha afectat a tots i en certa manera va interrompre el camí que en aquell moment iniciàvem i que ara d'alguna manera estem intentant reprendre amb la voluntat una mica de donar-hi continuïtat. Jo sempre dic que aquest mandat és un mandat una mica estrany, no ha estat un mandat, diguem-ne, que en el fons és com de 4 anys, són 2 i 2. 2 en els quals evidentment hem estat confinats, reduïts i veient-nos amb pantalles, que això ha fet que s'hagin fet accions, però les accions han quedat també una mica deslluïdes, i que ara tenim el repte, tornem a tenir el repte durant aquests 2 anys que queden de mandat, de sentar les llavors reals per poder construir projectes, per poder construir accions, per construir activitats que realment puguin, diguem-ne, tirar endavant el que és els objectius i la missió que té la cooperació i el desenvolupament. És per tot això que dintre d'aquest àmbit, una part central de les accions que fem des de Cooperació i Desenvolupament de la Diputació de Barcelona es centra en tot l'àmbit que anomenem de l'educació per la ciutadania global. No? Per nosaltres l'educació de la ciutadania global realment és un eix i és també l'eix que sustenta la trobada que avui tenim. I caminarem una mica al llarg del matí d'intentar respondre del per què, de com i el que hem de treballar en aquest àmbit per poder generar realment canvis reals en la societat i en les nostres actuacions. En primer lloc, doncs, i presentarem a la companya ponent, la Judit Muñoz ens parlarà del context i les raons que justifiquen el treballar en l'educació per la ciutadania, i després la cap de l'oficina, la Marga, a Barcelona, ens presentarà també què consisteix aquest enfocament i com és treballar des de l'àmbit local. No? També tindrem una pausa cafè, tindrem també una mica l'oportunitat de conèixer-nos i veure'ns una mica més les cares. Com que prendrem cafè, ens haurem de baixar la mascareta i per tant ens podrem veure no només els ulls, sinó també tota la fisonomia. No? I a partir d'aquí, si us sembla, d'una presentació de la Judit Muñoz i li passaria a donar el pas. No? La Judit Muñoz és professora i investigadora postdoctoral de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, és doctora en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, postgraduada en Gènere i Polítiques Públiques per la Universitat de Xile, licenciada en Treball Social per la Universitat Catòlica de Valparaíso, Xile. Pertany en el grup de recerca consolidat FODIP de Formació Docent i Innovació Pedagògica de la Universitat de Barcelona i ha estat treballant en cooperació internacional a Colòmbia, a Centroamèrica, i en aquests moments fa de consultora i formació en temàtiques vinculades amb competències ètiques, feministes, educació per la ciutadania i justícia global. Dit tot això, sense més preàmbuls, endavant, Judit, i t'agrairia que us poguessis dir. Pues... Edson, muchas gracias por la presentación. Cada vez que escucho las presentaciones me abrumo, digo, todo esto soy yo. Pues, bueno, primero quisiera agradecer la presentación, quisiera agradecer también que estar invitada en este espacio me hace muchísima ilusión, porque mi primera experiencia profesional antes de dedicarme a la cooperación internacional y antes de dedicarme a todo este tema de la educación, desde la universidad, fue en un gobierno local en Chile. Yo empecé a trabajar como trabajadora social en los servicios sociales del ayuntamiento, la municipalidad de Viña del Mar, y posteriormente fui técnica de género. Y me hace mucha ilusión este espacio, el espacio municipal, el espacio del trabajo de la proximidad. Y
La verdad es que lo comento porque las ciudades y los pueblos sabemos que son el espacio de conexión entre la administración y la ciudadanía. Y la potencialidad que tiene, la tiene también porque allí se entrelaza la política pública con la vida cotidiana de la gente, pero también nos entrelazamos nosotros, nosotras. Nos entrelazamos los globales, o sea, los que venimos de fuera, y los locales. Y por eso es tan importante... cuando hablamos de ciudadanía global, también entender esta diversidad de que constituimos todos y todas las que habitamos estos pequeños pueblos, estos grandes pueblos, estas grandes ciudades. De ahí el desafío de hablar de por qué educar en ciudadanía global desde nuestros municipios, que es la pregunta que nos orienta. ¿Cómo paso la diapositiva? A ver si esto me funciona. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, sí, ah, sí. Yeah, ¿Es la correcta o tiro para atrás? No, es la correcta, ah, perfecto. Sí, perfecto. ¿Qué de fe? Hay que apuntar un poco. Hay que apuntar allí, vale, genial. Bueno, a ver si lo conseguimos. Entonces, como hoy tenemos que hablar de educación, y bueno, yo trabajo en educación, he querido traer a esta presentación a un pedagogo, a uno de los primeros grandes pedagogos global del sur del mundo, que es Paulo Freire. Paulo Freire, como sabéis, instala una pedagogía crítica, transformadora, y nos ayuda a empezar a preguntarnos. ¿Qué vamos a empezar a preguntarnos? Y el hilo de esta presentación, de esta pequeña presentación, es algo que él utiliza, que es la pedagogía de la pregunta. A mí más que nada me interesa que nos hagamos preguntas. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué es la ciudadanía global? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía global? Y la segunda pregunta... tiene que ver con que, ¿qué hay? ¿Qué relación hay entre Putaendo y el punto verde, el punto limpio de Tiana o Mongat? Seguramente ahora no entendéis la pregunta, pero para que podamos entender la pregunta, tenemos un invitado. Un invitado que es un viejo amigo mío de Chile, que es profesor y alcalde. Él nos va a hablar de su ciudad, de Putaendo. Putaendo está allí, en el medio de Chile, ya luego él lo explicará. Y ahí tengo el punto verde de que puede ser Mongat, Tiana, puede ser cualquier pequeña ciudad de la Diputación de Barcelona. La idea es que nos empecemos a hacer preguntas a partir de la presentación del alcalde de Putaendo, que lo podemos poner directamente, y luego vamos a empezar a desarrollar un poco las ideas. Pero me interesa que lo escuchéis, porque yo creo que en el caso de él, pues os va a poder explicar mejor que yo cuáles son las dimensiones que puede tener la ciudadanía global en un pueblo pequeño, como cualquiera de los que podríamos estar comentando aquí en esta presentación. Hola, mi nombre es Mauricio Quirós, soy alcalde de la comuna de Putaendo, en la región central de Chile. Quiero en esta exposición darles a conocer el conflicto socioambiental que estamos enfrentando como comunidad. Chile es el principal productor de cobre del mundo y es muy probable que ese liderazgo se mantenga en las próximas décadas debido al aumento constante de la demanda mundial al uso del cobre en medicina, telecomunicaciones, agricultura y electromovilidad. Se plantea entonces una gran disyuntiva. ¿Dónde se empezarán las futuras mega explotaciones mineras que garanticen un suministro constante del metal rojo a precios razonables? Hasta ahora, en Chile la gran minería se ha desarrollado mayoritariamente en los distritos mineros del desierto de Atacama. Sin embargo, en el último tiempo se han intensificado las prospecciones y exploraciones mineras en Chile central, particularmente en la cuenca del río Putaendo. Mineras como Andes Cooper, Tec Chile y Anglo American han puesto sus ojos en la cordillera putaendina, única cuenca hidrográfica sin gran minería del Chile central. Resulta válido preguntarse entonces cuál es el costo ambiental que las comunidades deberán pagar para mantener el liderazgo de Chile como primer exportador de cobre del mundo. En este contexto, la cordillera putaendina es apetecida. No importando que estemos viviendo una de las megasequías más largas de la historia y que los efectos del cambio climático nos estén afectando duramente y que se proyecten con más complicaciones para las próximas décadas.
De esta manera, los proyectos de sondajes mineros de Vizca Chica Holding de la canadiense Andes Cooper avanzan a la buena o a la mala. Cuando la débil institucionalidad ambiental chilena les rechaza un proyecto de sondajes, como ocurrió en el año 2008, perforan el cerro con sondajes de más de 700 metros de profundidad de manera ilegal, pagan multas o se comprometen a respetar el medio ambiente, claro, después que el daño ya está hecho. En el año 2021, en plena sequía, el gobierno central autorizó a perforar la montaña y las napas subterráneas con la construcción de 350 sondajes mineros, sin respetar la voluntad de las comunidades y autoridades locales que rechazamos la destrucción de la cordillera y la contaminación de los ríos, el suelo y el aire. Así las cosas, una comunidad como agrícola como Putaendo, con 6.800 hectáreas de frutales, profundamente ligada a sus tradiciones, que incluye la ganadería transhumante, se ve amenazada y ve el futuro con pesimismo. En Chile, sabemos lo que significa la destrucción de la naturaleza, de los glaciares, de la flora y la fauna nativa a manos del extractivismo minero. En la cordillera putaendina hay flora y fauna singular, única en América Latina y el mundo. Hay glaciares y humedales de excepcional belleza. De esta cordillera viene el agua, la vida, el futuro. En Chile, ya dije, sabemos que los impactos ambientales y sociales negativos que producen las faenas mineras invaden territorios que tienen vocación agrícola, turística, patrimonial y que nunca han tenido gran minería. Sabemos que después de 40 años dejan un legado de relaves mineros estériles, de sobreexplotación de los acuíferos y de la destrucción del paisaje. Sabemos de las fracturas sociales y de las migraciones forzadas de familias que no pueden habitar sus territorios ancestrales. Por eso, nos oponemos a la destrucción de la cordillera Putaendo. Por eso el pueblo de Putaendo y sus autoridades marchan por las calles para exigir no gran minería en Putaendo. Por eso, en distintos lugares del mundo, cuando se disfruta de los avances de las telecomunicaciones, de la agricultura, el transporte, es válido también preguntarse de dónde viene el cobre, cuál es la huella de carbón y la trazabilidad de la producción del cobre y otros minerales. ¿Valió la pena la destrucción de la naturaleza, de comunidades agrarias como la de Putaendo? No queremos que Putaendo sea una zona de sacrificio. No queremos y no necesitamos gran minería. Estamos en presencia de la muerte de un valle, estamos en presencia de una amenaza que no va a permitir que desarrollemos nuestro desarrollo sostenible en base a lo que somos, a la pequeña agricultura familiar campesina, en base al comercio, al turismo, que tiene como base identitaria la cultura de este pueblo, que repito, tiene un patrimonio ambiental, cultural y natural excepcional. Y manifestamos desde aquí, desde Putaendo, para ustedes, nuestra oposición a este gran proyecto minero y también esperamos de ustedes la posibilidad de la solidaridad internacional que nos permita enfrentar este proyecto y estos proyectos que van a poner en jaque el desarrollo de nuestra comunidad. Muchas gracias. Pues la primera pregunta ya la sabemos, que es Putaendo, ¿no? Ya hemos ubicado en el mapa de la cordillera de los Andes a este municipio de menos de 20.000 habitantes, un municipio que nunca ha tenido graves problemas, que no responde al estereotipo de pueblo pobre de Sudamérica. Estamos hablando de un pueblo que se puede parecer mucho a cualquiera de los que conocemos y están aquí en nuestro entorno de la Gran Barcelona, ¿no? La idea, a ver si ahora lo consigo, pasar a la siguiente, sería pensar ahora en esta relación. ¿Qué relación hay entre Putaendo y el Punto Limpio? Ay. Vale. Nosotros estamos pensando en algunas claves de análisis que nos aporta la mirada del alcalde de Putaendo. Yo creo que es clave empezar a pensar quién utilizará el cobre que salga de la cordillera y del lecho del río Putaendo. ¿A quién beneficia ese cobre? ¿Qué pasará con los habitantes que viven de la agricultura y que se tendrán que desplazar forzadamente porque no tendrán sustento para vivir? ¿Qué impactos de género puede tener la gran minería en una comunidad pequeña? Preguntas que tienen que ver con la pedagogía de la pregunta, que tienen que ver con la idea de educar en ciudadanía global, preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, pero que también se tiene que hacer el conjunto de la población con la que trabajamos. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros lo que está pasando en Putaendo? Simplemente un dato, el cobre es 100% reciclable. El cobre no pierde sus propiedades cuando se recicla. El cobre lo que permite
es que el reciclaje del cobre lo que permite un ahorro de energía del 85% de la energía que se gasta, y además el reciclaje del cobre impide la destrucción, en este caso, de un lugar que está enclavado en la cordillera de los Andes, pero que tiene una dimensión global. Por lo tanto, cuando pensamos en estas relaciones, evidentemente la relación entre el punto verde de nuestro pueblo tiene que ver con Putaendo. La relación global local está establecida allí. Nosotros como ciudad, entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo vincular esas dos realidades? Porque la pregunta final es, ¿necesitamos nuevas minas? ¿Necesitamos que se explote la minería del cobre? ¿Necesitamos generar eso? Porque de lo que nos está hablando el alcalde es de poner en el centro la crisis climática, la crisis ecológica, la crisis de la sostenibilidad de la vida, la crisis entre el capital y la vida, que es lo que han planteado desde hace mucho tiempo las economistas feministas. Somos ecodependientes, somos interdependientes, tenemos que plantear también qué significa la corresponsabilidad. La corresponsabilidad en el fondo es si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Si defendemos a uno, nos defendemos entre todos. Las comunidades rurales en Centroamérica, yo trabajé allí, siempre hablan de la construcción de comunidad para la defensa del colectivo, ¿no? Y la construcción de comunidad no es solamente del territorio, sino que es intraterritorial. Por lo tanto, la participación ciudadana, la implicación de la ciudadanía, es lo que nos permite construir una posibilidad de cuestionar estas formas de relaciones entre las grandes empresas que lo que hacen es impedir el desarrollo, o que ni siquiera impedir, sino generar la muerte de algunos territorios. Por lo tanto, nosotros tenemos una doble, como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos una doble adscripción, somos locales y globales. Y cuando hablamos de estos temas, estamos hablando básicamente de la necesidad de poner en centro la idea de la justicia económica, la idea de la justicia de género, la idea de la justicia global. La justicia económica, la justicia ambiental, se entrelazan. Ahora, ¿qué pasa con este? Que es un ejemplo, el ejemplo de Putaendo. Nos puede hablar de muchos sitios. Si digo cobre, también digo aguacate. Si digo aguacate, digo los peces del Senegal. Si digo los peces del Senegal, digo el aceite de palma. Si digo el aceite de palma, digo Kiribati o digo Tuvalu en Indonesia. ¿De qué estamos hablando? Solo un ejemplo. El ejemplo del aguacate siempre lo pongo porque Mauricio menciona, nosotros somos una zona de sequía. Claro, evidentemente, además de la gran minería del cobre, tenemos un problema de sequía. ¿Por qué hay un problema grave de sequía en el centro de Chile? Porque el aguacate tiene agua y la población no. Porque se han extraído de las napas subterráneas. La agricultura extensiva, lo que ha hecho la agroindustria es dar de beber a los aguacates, porque la zona donde está enclavado Putaendo y alrededores es el tercer productor mundial de aguacate. Y cuando hablamos de aguacate, yo siempre pregunto, ¿qué nos pasó a nosotros con el aguacate? ¿Por qué nos gusta tanto el aguacate? ¿Hace 10 años nos gustaba el aguacate? ¿Desde cuándo el guacamole forma parte de la dieta mediterránea? ¿Por qué tenemos que consumir aguacate que tiene una huella de carbono y está generando una sequía enorme en el centro de Chile? Pero ni siquiera tiene que ver con preguntarnos qué pasa en Petorca o qué pasa en Putaendo, en estas zonas agrícolas del centro de Chile, sino tiene que ver con preguntarnos qué está pasando en Málaga. Porque en Málaga la crisis hídrica también tiene que ver con la producción de temas como el aguacate. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por todo esto, estamos hablando de relaciones locales globales, porque los pequeños pueblos de Málaga afectados por la producción de aguacate, estamos consumiendo en estos momentos 75.000 kilos más que hace unos años de aguacate en Europa, ¿no? O sea, este es un tema muy, muy importante, porque además el aguacate aquí en Barcelona es mucho más barato que el aguacate
en Petorca o en Putaendo. Quise poner también la imagen de la COP26, que es el primer ministro de un pueblo que se llama Tuvalu, no sé si la visteis, pero también ilustra esta dimensión global local, ¿no? ¿Qué pasa con las islas que están desapareciendo? ¿Qué relación podemos tener nosotros y nosotras con ellas? Nosotros podemos entender que tenemos que hacer algunos cambios en nuestros modelos de consumo. ¿Por qué? Y aquí traigo otro sudamericano global, que es Galeano, que nos, siempre traigo esta reflexión porque nos ayuda a entender este cambio de paradigma en el que tenemos que avanzar. ¿Qué dice Galeano? Galeano escribió en esta pequeña, es un pequeño cuento sobre Peras Casaldáliga, y dice, un viejo proverbio dice que enseñar a pescar es mejor que dar pescado. El obispo Pedro Casaldáliga, que vive en la región amazónica, dice que sí, que eso está muy bien, que es muy buena idea, pero ¿qué pasa si alguien compra el río que era de todos y nos prohíbe pescar? O si el río se envenena y envenena sus peces por los desperdicios tóxicos que le echan. O sea, ¿qué pasa si pasa lo que está pasando? Si pasa lo que está pasando, ¿cuál es el papel de los gobiernos locales? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y ahí es donde empieza la pregunta fundamental. Vosotros y vosotras seguramente sabréis mejor que yo qué es lo que puede hacer un ayuntamiento, pero simplemente para dar algunas pistas y para que podamos después desarrollar una conversación, la idea es entender que la educación va a ser la herramienta imprescindible para comprender la realidad, para comprender esta dimensión global de los problemas sociales contemporáneos y también, fundamentalmente, va a permitir la educación comprender y transformar la realidad. O sea, esa idea de la transformación es lo que nos aporta la educación. La educación nos va a ayudar también a generar procesos reflexivos. En la escuela vamos a decir que vamos a generar procesos competenciales, pero la educación es formal, no formal, informal. Por lo tanto, estos procesos reflexivos los podemos desarrollar en cualquier dimensión. Nosotros vamos a trabajar desde la educación, trabajamos con tres niveles, lo cognitivo, lo socioemocional, lo actitudinal, pero desde una ciudad que educa, si la ciudad educa, la ciudad educa como tal no solamente en lo cognitivo, sino que también en lo actitudinal, sino que también en lo valórico. Esta gran dimensión de la educación es lo que tenemos que trasladar como una motivación, como una propuesta, pero también como una forma de pensar la ciudad, una forma de pensar la ciudad que esté en coherencia con la realidad, con los desafíos de la realidad actual. Nosotros y nosotras, cuando pensamos esta idea de ver qué es lo que nos puede aportar la educación desde nuestros territorios, nos va a ayudar a tener un relato coherente sobre el desafío mundial. La sostenibilidad no es una urgencia, o sea, perdón, la sostenibilidad es una urgencia, no es una moda. Nos va a ayudar a conectarnos intergeneracionalmente, porque sabemos que los jóvenes tienen una conciencia verde, tienen una conciencia que nos va a ayudar a generar procesos de participación ciudadana. La participación ciudadana, entendiendo que todos y todas las personas que habitan un pequeño pueblo son agentes de cambio. Y estos agentes de cambio son agentes de cambio que tienen conciencia del impacto global, que tienen conciencia del impacto global, pero que también tienen que relacionar esto con el impacto local. Nosotros cuando compramos ropa por internet o cuando estamos incluso desarrollando comprando productos que tienen una huella de carbono porque han viajado miles y miles de kilómetros, lo que estamos haciendo es perjudicar también la economía y el comercio local. Por lo tanto, ahí hay un vínculo claro, ¿no? Cuando establecemos esto del pequeño comercio, ¿no? Del pequeño productor agrícola, ¿cómo podemos favorecer desde esta dimensión local global? La toma de conciencia lo que hace es impulsar la acción, impulsar el empoderamiento de la ciudadanía. Por lo tanto, la educación nos va a aportar esto y nos va a aportar también una metodología, una herramienta y una práctica. Desde una ciudad podemos actuar por acción u omisión. Nosotros educamos por acción u omisión. Si no hacemos algo, también estamos educando. ¿Por qué? Porque la ciudad educa.
La pregunta que tengo más para vosotros y vosotras, que después lo podemos comentar en el café, es porque conocéis más las administraciones y me podéis decir qué instrumentos públicos tiene la ciudad para educar en ciudadanía global. En principio, yo identifico que los servicios sociales, los servicios de salud, de educación, son herramientas para educar en ciudadanía global. Las infraestructuras públicas, el transporte, las comunicaciones, el alumbrado, ¿quién nos suministra estas energías en nuestro pueblo? ¿Cómo explicamos a la ciudadanía quién nos está administrando esta ciudadanía? Perdón, esta energía. Los programas locales de empleo, si los tenemos, están orientados, por ejemplo, a programas que tengan que ver con el reciclaje, con la formación en sostenibilidad. ¿Qué tipo de subvenciones estamos otorgando? ¿A quién otorgamos las subvenciones? ¿Qué resultados queremos? ¿Qué proponemos? ¿Qué interiorizamos? Cuando hacemos unas bases de cualquier tipo de convocatoria, estamos educando. Pues estamos generando también la conciencia respecto de algunos temas y de otros no. Estamos priorizando. ¿Qué organizaciones apoyamos para que incorporen estos contenidos y estos aprendizajes? Siempre recuerdo un ayuntamiento que me decía, no, es que el CAU está trabajando esto. Y está trabajando con un gran grupo de chicos y chicas que está trabajando temas de sostenibilidad y reciclaje. Pero no los podemos apoyar porque no tienen personalidad jurídica. Hombre, temas como este son habituales a veces y nos tienen que hacer preguntarnos también sobre qué incentivos estamos dando para que podamos trabajar en estos temas. Y finalmente algo que tiene que ver también con una cosa más que igual a veces no lo podemos relacionar, pero ¿cómo trabajamos con la población migrada? Porque estamos viendo que a partir de todos estos conflictos socioambientales se están generando una gran cantidad de migraciones forzadas. ¿Entendemos esas migraciones forzadas en este contexto de cambios climáticos, de cambios globales, de cambios socioambientales? Porque cuando ponía lo de los peces y el Senegal, es porque uno de los ejemplos clásicos es que el cambio en el modelo productivo del Senegal, a partir de que los peces del Senegal nos los comemos en Europa y en la China, tiene que ver con la migración forzada de muchas personas del Senegal que antes se dedicaban a la pesca artesanal, pero ahora no hay peces. Ahora no hay peces, ¿por qué? Porque la pesca de arrastre se los ha llevado todo. Lo mismo que el aguacate, lo mismo que está pasando en muchos sitios. Por lo tanto, ¿qué mensaje transmitimos? ¿Qué queremos transmitir a través de nuestras acciones que educan? Algunos ejemplos para ir acabando. Como os decía, las propuestas educativas, de educación para la ciudadanía global, las podemos desarrollar tanto en la educación formal, que tenemos muchísimos ejemplos. Ahí tenéis el mapa Educamos para la Justicia Global, Educa para la Justicia Global. Es un mapa de experiencias educativas que se hacen fundamentalmente en centros educativos, en escuelas, en toda la provincia de Barcelona, donde habla de cómo se pueden relacionar, cómo podemos relacionar este tema a partir de proyectos de educación, por ejemplo, de aprendizaje servicio, por ejemplo, de actividades que se hacen en centros educativos. He traído esta foto, no tenía el link, pero en un ayuntamiento, yo he estado trabajando con el ayuntamiento, con un claustro completo de una escuela de San Feliu de Llobregat. ¿Qué hizo la ciudad? Pues una propuesta de ciudad fue hacer una recogida de residuos por todo el valle, y esos residuos se expusieron en el centro de la ciudad, en el pueblo, una montaña de residuos. ¿Qué me dijo a mí el profesorado? Me dijo, quiero aprovechar esto para hacer trabajo educativo. Y a partir de esto que hizo el ayuntamiento, de esta campaña de recogida de residuos, se ha instalado el tema de manera transversal, el tema del reciclaje, el tema del aprovechamiento de los residuos, el tema del desperdicio alimentario, como un tema transversal educativo en el conjunto de una escuela, como un elemento transversal. Por lo tanto, la ciudad educa y el profesorado acompaña. Y finalmente las familias también se hacen parte de esta idea. ¿Qué otra cosa tenemos? Hay otro ejemplo interesante del Ayuntamiento de Barcelona que tiene que ver con cómo trabajar el tema de residuos,
que son las ferias de intercambio. Se generan ferias de intercambio de ropa. Estas ferias de intercambio se hacen en un marco educativo, ahí seguramente no lo podéis ver, pero no es simplemente hacer el intercambio de ropa, entre motivar el intercambio de ropa, la ropa que no usamos, sino que al mismo tiempo eso se acompaña de preguntas, se acompaña de procesos formativos. Y finalmente se involucra la comunidad que termina cambiando ropa, que ya no usa, con puntos, en una feria de intercambio, pero esto se hace desde un enfoque educativo, planteando objetivos educativos. Otro ejemplo es lo que se hace con los talleres de reparación de electrodomésticos, también en el caso de Barcelona. Lo que se hace es hacer una fiesta de la reparación de electrodomésticos. ¿Para qué? Para generar programas formativos para las asociaciones, para que asociaciones tengan la posibilidad de reparar pequeños electrodomésticos. En vez de tirar, pues reparamos. Lo mismo se hace con la customización de la ropa, y hay una serie de ejemplos que tienen que ver con estas dinámicas de cómo creativamente podemos pensar programas que no tengan gran costo, pero que faciliten que la ciudadanía se empodere, se involucre. Y al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es también pensar en qué cosas que ya tenemos en nuestro ayuntamiento, en nuestro pueblo, integrarlas en un gran relato, pero en un relato educativo, en un relato que cuestione, en un relato que ayude a cuestionar para transformar. La idea es intentar que esto se transforme en una propuesta que facilite darle una identidad a los pueblos, una identidad que también esté en coherencia con el modelo global y con los desafíos globales. Para ir acabando, simplemente quería puse lo de los residuos, porque esto salió la semana pasada. Estas son las montañas de residuos de ropa en el desierto de Atacama, en Chile. La ropa que no tenemos, esto si lo podéis mirar, es terrible. Este es el desierto de Atacama, el desierto. Y lo mismo sucede aquí en Marruecos, ¿no? Gran parte de nuestros desperdicios van a parar a lugares como este. La conciencia global también pasa por esto. Ahora he planteado solamente el tema de los residuos, que es un ejemplo, pero hay muchas posibilidades de trabajar la educación para la justicia global y lo podemos seguir conversando y mirando alternativas y estrategias. Así que muchas gracias, porque como decía el Quijote, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Tan ilustrativa, con tantos ejemplos que, bueno, que creo que ha sido bastante impactante, porque hemos aprendido también muchas cosas, ¿no? Y inspiradora, así es la palabra. Pero es un ejemplo de que tenemos que estar constantemente aprendiendo y formándonos en estos temas, porque la complejidad que está adquiriendo ahora el mundo, pues requiere este tipo de pensamiento constante. Muchas gracias. Estoy hablando en castellano, pero parlo en catalán. Parla en catalán, yo parlo catalán, pero al accent del desierto de Atacama. Volia també agrair a totes i tots els participants d'avui en un espai com aquest. Per nosaltres és un espai important, és una línia de treball, com ja ha dit el Toni, molt, molt prioritària per nosaltres i per als municipis, i donar suport a municipis mitjans i petits també com a diputació. La Judit ens ha il·lustrat, jo crec que ha dit moltes coses ja que potser ens anirem repetint, però per part nostra el que volíem era aprofundir una miqueta en el concepte de ciutadania global, d'educació per la ciutadania global. De què parlem quan estem... Jo no sé si tinc la presentació, sí. Pots passar? Sí. No sé si aquí agafarà, eh? Ah, vale.
Espera, espera. Bueno, de què parlem quan parlem d'educació per la ciutadania global? Doncs parlem d'eines per ajudar-nos a comprendre aquesta realitat complexa del món amb una visió crítica, no? També parlem de totes aquelles actuacions de sensibilització, formació i participació que nosaltres adrecem a la nostra ciutadania i que tenen per objectiu que ens identifiquem amb una humanitat compartida i tinguem un paper actiu. Això també és molt important. No es tracta només de complementar accions de la nostra cooperació, sinó de tenir una línia de treball amb una voluntat transformadora, no? Perquè les persones, transformar persones, transformar territoris perquè tinguin impactes als nostres pobles i ciutats i també al planeta, perquè com hem vist, el que passa als nostres territoris té un impacte en molts altres indrets. En quin sentit? Ara intentarem desgranar els tres conceptes d'aquesta idea d'educació per la ciutadania global. En quin sentit d'educació? Això ja ho ha dit la Judit, és una educació en sentit ampli, abraça també l'educació formal i la informal, i el que destaquem és que són molts els agents que tenen un paper en aquest ecosistema educatiu local, no, no només els que tenim en ment, sinó que hem d'obrir aquesta educació a totes les activitats que fem, tant xerrades, fires, espectacles. Això està molt bé, el que passa que s'ha d'inscriure en un procés una mica profund que, amb objectius educatius. Per què apel·lem a la ciutadania? És clar que hem de comptar amb la ciutadania perquè, bueno, reivindiquem un concepte de ciutadania inclusiu que troba en la diversitat una riquesa i en l'equitat un fonament per la cohesió social. És imprescindible que la ciutadania estigui informada i tingui una concepció crítica i que se senti, és un tema que ha comentat molt la Judit, agent de canvi social. Perquè si tu sents que pots, amb la teva acció pots canviar les coses, això et dona un impuls per tirar endavant certes iniciatives, no? Que normalment es contraposen a aquests objectius geoestratègics, com ho hem vist avui, no? Com explicava la Judit amb el tema del coure, no? És molt important empoderar la ciutadania perquè puguin fer un pas endavant amb els impactes que està tenint tots aquests processos globals en els territoris. I global en quin sentit? Doncs en el mateix sentit que venim parlant des del principi d'aquesta jornada. Entenem que som una comunitat global, que compartim uns béns globals, però també uns mals globals, i que hem d'estar a la una per fer front als diferents reptes que això implica. No estem parlant de global en tant que procés de globalització, estem en una societat global però que genera moltes desigualtats, moltes inequitats i molta injustícia, i precisament el que estem tractant és de veure-li l'altra cara, no? I de lluitar contra els impactes negatius que això pot tenir en el nostre dia a dia. Això, de forma molt resumida, és el que considerem, és el concepte amb el que nosaltres ens movem per quan parlem d'educació per la ciutadania global. No només nosaltres, sinó molts altres actors, i també és una línia de treball que l'Agenda 2030 i les agendes globals han incorporat, no? En aquest cas específic hi ha un indicador específic en l'àmbit de l'objectiu d'educació de l'Agenda 2030, i molts actors a tots els nivells hi estan treballant. Per tant, per tot això cal preguntar-se què aporta de valor diferencial l'àmbit local en impulsar l'educació per la ciutadania global. Doncs n'aporta
molts. N'hem comptat 6. Però segurament n'hi ha molts més. Per començar tenim el de la proximitat, que és el clàssic, no, dels governs locals. Estem propers a la ciutadania i al territori, per tant tenim un coneixement de la realitat des d'una perspectiva molt local, cosa que, bueno, fa que puguem mirar el món d'una altra manera. I les aliances, els continguts i les metodologies que es poden definir des de la proximitat són molt més rics i tindran major impacte. Per altra banda, la transversalitat. En l'àmbit local i especialment en l'àmbit que avui ens ocupa, de municipis petits i mitjans, moltes vegades una mateixa regidoria tracta diversos temes, un mateix tècnic o tècnica també. Per tant, anem a mirar la part positiva d'això i pensem que és més fàcil treballar d'aquesta manera transversal. Aquests temes, el tema de la cooperació i de l'educació per la ciutadania global, no s'ha de circumscriure només a la política de cooperació, no té sentit. El que té sentit és que puguem treballar transversalment amb altres polítiques com la de medi ambient, com la de polítiques d'igualtat, per d'alguna manera assolir els objectius que ens hem marcat. La participació és un altre element diferencial que fa que els municipis puguin treballar en aquest àmbit des d'un lloc privilegiat. En aquest àmbit és imprescindible treballar amb la societat civil organitzada i també la no organitzada, i des del món local tenim mecanismes i tenim un espai privilegiat per poder treballar en concertació tant amb les entitats com amb les persones i amb altres agents territorials. Per tant, és un factor clau perquè s'arrelin els processos educatius, que les iniciatives i que les iniciatives provoquin canvis reals. Dinamisme. Bueno, els governs locals, aquest concepte simplement per ressaltar que els governs locals estan acostumats a ser la primera porta d'entrada de qualsevol conflicte, de qualsevol impacte en el territori, i ho han de gestionar. Ho han de gestionar amb una urgència, que han volgut posar dinamisme perquè queda millor, però d'alguna manera és estar al peu del canó assumint, doncs, els impactes de polítiques i de temes que obliguen a poder tenir una reacció ràpida. I això ho apuntem com un valor. També el treball en xarxa. Treballar en xarxa és també un element molt positiu, sobretot quan treballem amb municipis petits i mitjans. És una forma d'escalar les iniciatives, és una forma de multiplicar els impactes i de visibilitzar els resultats. Els municipis estem habituats a treballar en xarxa, a més, si hi ha diputacions pel mig com la nostra, que fomenta el treball en xarxa, doncs encara més. I trajectòria, finalment, perquè els anys passen molt ràpid i fa ja més de 20 anys que els municipis estem treballant en cooperació al desenvolupament. I això és un bagatge que és un actiu molt important, perquè la cooperació ha canviat, el món ha canviat, i els municipis també hem canviat la nostra cooperació, però des d'un coneixement i des d'una experiència, que és el que volíem posar en valor. Aquests són els elements que hem identificat de valor afegit i diferencial, que ens situen com a actors clau per promoure l'educació per la ciutadania global. Tot i així, som conscients de que hi ha, doncs, moltes dificultats. Tenim dificultats en general als municipis, però als mitjans i petits especialment, de manca de recursos, tant tècnics com econòmics, i de teixit associatiu, doncs, amb potser no tan múscul com el que podem trobar en grans ciutats o en grans nuclis urbans, no?
Per això la Diputació estem intentant doncs, donar el màxim de... No sé si... el màxim de suport a través de d'una sèrie d'instruments. Suport econòmic, nosaltres cada any a través del catàleg, com sabeu, doncs oferim una sèrie de recursos econòmics, i entre elles, i és un dels recursos més demandats, són les accions d'educació per la ciutadania global. També treballem en l'àmbit tècnic, amb assessorament, amb la definició de plans estratègics d'educació per la ciutadania global, també els avaluem. Per tant, intentem donar també tota la dimensió tècnica per planificar i treballar en aquest àmbit. I també formació. Com hem vist, la formació contínua és molt important. Nosaltres oferim formacions específiques al BAF també en aquests àmbits. I material, també intentem posar a disposició tots els recursos que tenim a través del banc de recursos perquè ens donin idees, perquè com deia, jo estic molt impactada amb lo de la aguacate perquè a mi m'agraden molt i ha hagut de ser avui perquè lo dels peixos del Senegal encara ho sabia, però lo de l'aguacate doncs, és necessari doncs, estar sempre pendent, estar sempre informat i estar sempre conscienciat no, de què està passant i quin impacte té tot el que fem. I comunicació i visibilitat, també oferim la nostra web, els nostres butlletins, tenim un mapa d'experiències i també intentem participar o portar aquests temes en les xarxes en les que participem. Actualment Plataforma és la xarxa especialista en temes de cooperació al desenvolupament des de l'àmbit local, tenen un clúster del treball i nosaltres també intentem d'alguna manera visibilitzar aquest treball que s'està realitzant aquí i traslladar la importància que té continuar. Això han estat una mica els temes que volíem tractar. Crec que hem coincidit amb la Judit amb molts aspectes. Ella ho ha pogut transmetre, jo crec, d'una forma colpidora i molt il·lustrativa i li agraeixo un altre cop. I si no hi ha preguntes o qüestions, potser podem passar ja a l'hora... Bueno, ara toca el cafè i després passarem a la taula d'experiències on podrem continuar conversant. No sé si hi ha... Doncs vinga.